Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su emisora municipal de radio y televisión. Ya saben que en Onda Minera, en plena campaña electoral de elecciones municipales, nos estamos dedicando a acercar hasta donde quiera que ustedes nos estén sintonizando o escuchando, en esta semana muy especialmente a los candidatos de las seis formaciones políticas, a los candidatos a la alcaldía que presentan estas seis formaciones políticas para el próximo 28 de mayo. La semana pasada la tuvimos de debates, esta de entrevistas que ustedes pueden seguir tanto por radio como por televisión, tanto en directo como en diferido. Hoy vamos a continuar con una persona muy conocida en nuestra localidad, bueno, como el resto de candidatos y candidatas. Ya saben que en un pueblecito como Nerva, pues nos conocemos todos, y más a Rafael Prado por su etapa balonmanista, por su etapa como músico, como compositor, por su etapa como docente. En la actualidad es el director del IES Vázquez Díaz de Nerva. Rafael Prado está casado, tiene un niño y tiene 47 años. Me comentaba hace nada. Rafael, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ya aprovecho para saludarte. Buenas tardes. Que cumples 48 años en DIES. 48, ¿no? El 11 de junio. El 11 de junio, bueno. Nada, ya cuando llegue casi el verano, ahí lo celebramos. Las felicitaciones anticipadas, y cuando llegue la fecha, pues lo recordaremos también. Muy bien. Bueno, estamos ya en antena con nuestros vecinos, que están deseosos también de escucharte como candidato del Partido Popular. Y antes de nada, lo que quiero preguntarte es por cómo llevas la campaña electoral, ¿no? ¿Con cómo la estás viendo? ¿Cómo se está desarrollando? Ya está prácticamente a la finalización. Personalmente, ¿cómo la estás viviendo? Bueno, la campaña electoral para mí es la primera campaña electoral y la verdad es que desde la primera experiencia, pues, muchas cosas te sorprenden, ¿no? Las vive como muy de primera mano, también muy tranquilo, ¿no? Intentando también ir a nuestros tiempos, ¿no? También la decisión mía no fue hace meses, sino que fue hace semanas, y todas estas cuestiones pues tienen también un tiempo de preparación y bueno, esas cuestiones pues las vas viendo cuáles son las mejores opciones, las mejores propuestas, a lo mejor de los más veteranos, que son los que van un poco también guiando y llevando la línea de trabajo. Pero bien, son tanto lo que es la pegada de el tema de los carteles, sí, de verte con otros grupos, de verte con la gente en la calle, son experiencias diferentes, ¿no? Sí. Que quizá yo destacaría el cuando ese salir a la calle y entregar los programas o entregar, sí, y hablar con los ciudadanos de primera, que algunos de ellos pues no hemos saludado de toda la vida en el pueblo, pero ese acercamiento y ese punto de tener de primera mano esa mirada y ese punto de sí, cercanía, sí, quizá yo lo que destacaría de estos días. Oiga, ¿y ahí qué sensaciones tiene el candidato del Partido Popular, Rafael Prado? En esa cercanía que me acaba de comentar, en ese contacto con la ciudadanía, el cara a cara, ¿no? ¿Qué le comentan? ¿Qué sensaciones tiene usted? Pues bueno, de todo, lo que más me piden es: hay que arreglar esta calle. Hay que arreglar esta calle. ¿Has visto la calle de por detrás cómo está? Digo, sí, sí, sí la he visto. Y dice, pues te voy a votar, pero me lo tienes que arreglar. Entonces, bueno, ese punto de ilusión, de decir, bueno, existe una posibilidad de una persona que sabemos que se harta de trabajar, que lo que quiere es el bien para su pueblo, y que te transmiten ese punto de decir, confiamos en ti, en que realmente pues los problemas que tenemos nos lo vayas a solucionar y nos lo vayas a arreglar, ¿no? Me acuerdo hablando con una persona que puede tener ahora unos 25 años aproximadamente, me dice, Rafael, pasa a mi casa. Y totalmente, paso a su casa, mira que tengo aquí, me enseñó porque le gusta mucho la música y demás, que tú fuiste el que me ilusionaste en este tema, que me metí al final, y dice, pero me tengo que marchar, en un par de meses me voy, porque no tengo trabajo, no tengo... 25 años, una persona joven, vamos. Una persona joven. Entonces, ahí es donde te da esa pena y esa rabia de que, digo, pues esta pareja cuando se vaya ya no vuelve. Ya. Y sus hijos ya no se criarán en Nerva. Y ese punto es el de tristeza de cuando estás en el pie de calle, ¿no? Que ves esas realidades que no te gustan. Y la ilusión de ser un nervense de pro, ¿eh? Te estoy hablando de un nervense de pro, con una ilusión de vida, pero que te daba la noticia de que en unos meses se tenía que marchar porque había encontrado un trabajo fuera y aquí no lo tenía.
En resumen, sensaciones positivas las que está teniendo, Sí, ¿no? por supuesto, la verdad es que muy Un bien. inciso antes de continuar, dos, tres cositas muy, muy rapiditas, pero que se las tengo que sacar porque casi la he comentado con todos. Oiga, ¿usted es la tercera blanca del PSOE? ¿La tercera marca blanca del PSOE? Tercera, no, la verdad es que no entiendo la Estuvo en afirmación. el... No. se lo digo muy claro. Hay un candidato, Gallardo, por Huelva, que insiste Va, que mira, hay cuatro en PSOEs ese y dos aspecto, partidos, el de él y el mira, de Izquierda Unida. ¿Es usted la en tercera ese marca blanca? aspecto, yo creo que hoy en día, ya con la edad que tenemos, que decíamos que en unos días cumplo 48 años, se deja de ser más idealista, ¿no? En las cosas. Y se busca un poco más lo práctico, ¿no? Lo que es bueno para que las cosas se desarrollen. Y la experiencia, que dicen los sabios, la experiencia es un grado. Entonces, ese punto de idealista, cuando se tienen 20, 30 años, pues sí, está bastante bien. Pero hay un momento en el que cuando uno va creciendo y se va dando cuenta de que las cosas son de otra manera, pues empieza a realmente a esa practicidad, lo pragmático, ¿no? De qué es lo bueno para lo que quiero y para el proyecto que quiero. Entonces, en ese punto siempre lo he dicho, ¿no? Que antes de yo tomar una decisión, fui a ver dónde podía estar la posibilidad y ahí es donde me he posicionado, para intentar que esa practicidad, lo pragmático para Nerva realmente pueda ser una solución. Creo que esa es la línea del porqué, ¿no? De estar en un sitio o en otro. Que digo que el obispo no va a ganar en dispensas, porque me he fijado que llegó usted también, nada menos que al teniente hermano mayor en su lista, el número 6, y como salga una de dos, o tiene que dimitir de un sitio o de otro. Bueno, la normativa y los reglamentos son cuestiones de lectura y de experiencia también, ¿no? Y esas cuestiones, pues los responsables que tengan si existe la dispensa, pues que exista la dispensa, y si no existe la dispensa, pues no existe la En dispensa, caso ¿no? de eso, ¿cogerían ustedes también esa Hombre, dispensa? considero que ahí las cuestiones de las normativas de cada reglamento, pues serán las que dicten y las que manden en esas Por decisiones. cierto, ya termino con este paréntesis que ha abierto precisamente con el candidato número 6 de su partido, de Gerardo Delgado, que me ha sorprendido que, al igual que los otros dos concejales del Partido Popular, que anunciaron junto con su portavoz, que dejarían la política y que no se presentarían, estén en estos comicios. ¿Cómo lo ha conseguido usted? Bueno, yo creo que hay personas que, como tú bien decías, cada vez quedamos menos en Nerva, somos 5.100, ¿no? Más o menos aproximadamente. Como la cosa vaya un poquito peor, la próxima será, en vez de 13 concejales, elegiremos a 11. Si la cosa Si sigue la cosa sigue así, en nos vamos a ese. igualar con Río Tinto, Y sí. entonces, pues hay personas que tienen, como le pasa a mi compañero Jerónimo, hay gente que tiene una implicación importante en muchos sectores y menos mal que existe esa inquietud, ¿no? Entonces, cuando él vio el proyecto y la manera de cómo yo lo enfocaba y demás, pues al final es una continuidad del trabajo que se ha hecho anteriormente, ¿no? En estos años, ¿no? En este partido. Y no era en ningún caso al revés, era una continuidad de muchas cosas que se han hecho. Y poder seguir trabajándola, ¿no? Y poder seguir trabajándola. Por lo tanto, a mí me parece una postura acertada por su parte de seguir en el mismo proyecto donde él ya estaba. Quizá he sido yo el que me he sumado a él, ¿no? ¿Ustedes qué perspectivas reales tienen en estos comicios? ¿Qué esperan? Perspectiva. Sí, perspectivas reales. ¿Se ven pisando gobierno? ¿Se ven... Bueno, porque ya sabe que ante la concurrencia de 6 partidos políticos, y aunque sabemos que la ley no puede hacer de las suyas, en fin, el panorama es muy competitivo, ¿no? ¿Ustedes se ven pisando gobierno? ¿Ustedes se ven haciendo coalición con otros partidos políticos para alcanzar el gobierno? ¿Ustedes se ven respetando la lista más votada de estos comicios el 28 de mayo? ¿Cómo se ven ustedes? Bueno, nosotros nos vemos ahora mismo en un proceso de explicar nuestro proyecto, de que los nervenses y las nervensas entiendan que hay una opción de cambio, de forma de ver, de ilusión,
de esa desesperanza en la que se vive en el ambiente desaparezca, ¿no? Y de que las cosas son posibles. Entonces, porque si seguimos viviendo en ese punto de desesperanza de que todo va a seguir igual, pues vamos a tener la misma nerva. Y en ese punto de esperanza a que con un cambio de gestión, un cambio de modo, un cambio de forma, un cambio de relaciones con las administraciones y teniendo esas cuestiones muy claras, la fase en la que nos encontramos es trasladarle eso a la población y que vean que nosotros somos esa posibilidad a poder hacer cosas diferentes y que Nerva empiece a respirar y a tener luz, ¿no? Entonces, las cuestiones, bueno, pues cuando llegue el momento, ahora viene el momento de la decisión del voto, que es lo más importante, sí, ¿no?, de esta campaña, que es cuando cada nervense se pone a reflexionar y empieza a decidir internamente y a recordar qué es lo que he vivido, qué estoy viviendo y qué Nerva me gustaría tener. Yo creo que los nervenses son los que van a poner encima de la mesa todas las situaciones posibles que se tengan que dar. Pero hasta que no llegue ese momento, creo que sería hablar del punto 7 estando todavía ya en el 2, ¿no? Ya. Hablemos de su programa electoral. Aunque hay tres temas trascendentales que después le iré sacando, a mí me gustaría que, me dijera usted qué destacamos de este programa electoral en el que yo he de decirle que he visto algunas cosas que me han llamado la atención. Me han llamado la atención por peculiar, ¿eh? Ahora usted me destaca lo que crea más importante, ¿no? Pero llama poderosamente la atención que en un municipio en el que contamos con un museo extraordinario, pero que desgraciadamente no tiene, todos somos conscientes de esta realidad, ¿no?, las visitas que tienen, propongan ustedes del orden de 5 o 6 museos, he contado, o sea, que a priori es una pasada, perdónenme la expresión, ¿no?, pero uno no acierta a comprender cómo, si tenemos el gran Museo Vázquez Díaz, que no tiene prácticamente visita, ¿cómo se plantean ustedes la posibilidad de hacer 5 museos? Mira, los proyectos tienen que ser ambiciosos. Bueno, el punto número uno del trabajo que habría que hacer, por supuesto, y creo que hemos coincidido todos en este aspecto, es la revisión de la deuda municipal. Sí, ahora hablaremos de eso, no se preocupe, yo se lo voy a sacar. Pero bueno, por entender un poco así, por esa ambición, que luego hablemos, vale. Pero y una vez que pongamos solución a esa cuestión, que por supuesto cuando se llega al gobierno tendrás que empezar a diseñar el trabajo, una temporalización de actuaciones. La primera será regularizar todo el tema este para poder acoger subvenciones y demás, pero que eso hay que conseguirlo y eso se va a hacer. Pero una vez que tienes eso ya conseguido y arreglado, a partir de ahí tenemos que empezar, porque tú me estás hablando ahora mismo como te tuteo porque te conozco, sí, toda sí, la vida. Claro, claro, por favor. Tú me estás hablando ahora mismo como un nervense de la Nerva que yo ya no quiero. Yo quiero que tú me empieces a hablar como un nervense nuevo de la Nerva que queremos. Entonces, en esa posibilidad que existe, hay que ser ambicioso en querer. Y a lo que tú me dices de los museos, ¿es un programa luz larga? No es a luz, ¿no? Me refiero, es que son cosas, por ejemplo, el turismo. El turismo, para ser una ciudad turística, se necesita que el turista venga y se quede, y se quede aquí. No sirve tener una cosa solo. Tenemos un gran museo que hay que dinamizar, que no está dinamizado, y necesitamos otros museos, además, que no son costosos de realizar, porque los museos costosos son los que necesitan pagar propiedad intelectual y todo ese tipo de razones que son imposibles. Pero es como hemos hecho en el instituto. Fui con mi hijo al Museo de las Ilusiones Ópticas, sí, en sí, Sevilla, que es una pasada. Sí. Y entonces lo primero que pensé, digo, tengo dos opciones, o montar en 8 autobuses, o 9 autobuses, y llevar a todos los niños a esto, o montar el Museo de las Ilusiones Ópticas en el instituto. Entonces lo que hemos hecho ha sido montar el Museo de las Ilusiones Ópticas en el instituto, que se ha pegado un trabajazo tremendo, los de dibujo, pues, y los niños han podido, todos y todas, han podido disfrutar de esa experiencia, y lo tienen ya ahí. Se han hecho fotos mágicas, han visto que la realidad puede ser de otra manera. Bueno, pues el Museo de las Ilusiones Ópticas es algo que no es una cuestión de mucha inversión, que se habla con turismo. ¿Aprovecharían aquí infraestructuras? Evidentemente. Sí. Otro museo importante que hay que hacer, el Museo de la Ciencia.
Porque además eso trae a todos los escolares aquí a Nerva, el Museo del Río Tinto, del agua del Río Sí, Tinto, que como sí. río descubridor. Entonces tú empiezas lo que tenemos, ponerlo en valor, y cuando tú tengas que visitar cinco museos más el que tenemos, ya no te da tiempo a hacerlo en un día, necesitas 3 días. Y ahí es cuando empieza la cosa a funcionar, porque además hace recorrido de museos, recorrido también de exteriores, tenemos unos exteriores, Peña de Hierro, el nacimiento del Río Tinto. Todas esas cuestiones son las que nos van a diseñar un turismo real que no es muy costoso y que en reuniones con la delegación de turismo lo han visto súper acertado. Aparte de recuperar la parte histórica que tenemos como Roma, ¿no? Ese punto de hermanamiento con Narnia, la ciudad donde nació Nerva, Nerva. esos estudios que hay de las calzadas romanas donde El estaban Cerro los Moro, ¿no? soldados del Cerro del Moro. Es que tenemos tantísimas cosas y que no sabemos valorarlas. Es simplemente hacer un proyecto y, por supuesto, esto es como lo que siempre hablamos. Tenemos unos grandes técnicos en el ayuntamiento que hay que ponerlos en valor también, porque son los que más saben de todas esas cuestiones. A mí el que me enseñó, uno de los técnicos, el que me enseñó, cuando diseñé lo de Peña de Hierro para poner valor el concierto aquel Sí, eso es, a mí el que me lo enseñó fue un técnico del ayuntamiento. Oye, y aquello no estaba ni como estaba, o sea, era una cosa abandonada. Los técnicos del ayuntamiento son, y los funcionarios, el personal laboral, son los que conocen Nerva y los que conocen la realidad de Nerva. Y eso de esa gente hay que nutrirse los que gobiernen. Bueno, permítame que le saque otra cosa. Esta como innovadora, que no la he visto en ningún otro programa electoral, pero sí hay propuestas que he visto en otros programas electorales y que se repiten elección tras elección, como por ejemplo el hecho de hacer una mesa rotatoria de empleo. Esto sale cada 4 años, pero siempre se queda ahí, en el tintero. Hombre, si nosotros llegamos a la alcaldía, que vamos a llegar, eso es asegurado. O sea, eso no es una cuestión ni de debate ni de nada. Eso es una cuestión de ética, ¿no? De que todo el mundo tiene que tener la misma posibilidad del trabajo que exista en una población, poder optar a él. Y si hay 10 meses de trabajo en ese tiempo y pueden trabajar 6 familias, pues trabajarán 6 familias, pero los otros 10 meses trabajarán otras 6 familias, porque en Nerva hay mucha necesidad. En Nerva tiene que todo el mundo estar en unas condiciones estables y nosotros tenemos que estar para eso, ¿no? Para garantizar que todas las familias estén bien. Por lo tanto, traducido eso de la mesa rotatoria a una realidad de lo que realmente nos encontramos, eso quiere decir que todo el mundo tenga acceso a poder trabajar en esa mesa rotatoria, pero habrá que buscar otras opciones también. Caso de que no existiera mayoría absoluta y gobernara quien gobernara, bien uno en minoría o bien otros en coalición, ¿este sería uno de esos puntos que podrían salir adelante con el consenso de la mayoría de los partidos políticos Bueno, en una hipotética futura corporación municipal? sí. Porque es que lo he visto casi en todos los programas electorales. Yo me acuerdo de una pregunta que me hiciste en el inicio de la campaña y era eso, ¿no? Que si todo el mundo tiene las mismas inquietudes, pues habrá cosas que serán fáciles Esta puede ser una de de desempeñar. ellas. Bueno, hablaremos de deuda, de vertedero y de mina, pero antes de pasar a esas tres grandes patas, aquí está su programa electoral. ¿Qué destacaría usted del mismo? Aparte de lo que yo le acabo de destacar por curioso bueno, porque por común en el resto de programas electorales. Bueno, pues yo creo que ahí todas las partes son importantes de este proyecto, porque al final yo creo que Nerva es un pueblo actualmente dominado por una serie de aristas que son las que lo conforman y que esas aristas son todas están muy debilitadas. Entonces no podemos abordar una sin empezar a trabajar también la otra, para que el proyecto tenga unos buenos cimientos desde todas las situaciones en las que vamos a empezar y empezar a construir desde todas las parcelas. No podemos hablar solo de sanidad, ni podemos hablar de medio ambiente, tenemos que hablar de todo, poner encima de la mesa a Nerva y empezar a diseñar, pero desde todas las áreas, ¿no? No se puede quedar una para dentro de 3 meses.
Hombre, hay cuestiones que son de vital importancia. La formación y el empleo. Yo lo he vivido de primera mano por mi trabajo y es vital que ese parón de la mina, que cuando no había cobre, pero aunque ya lo hay, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pues hay cobre y parece ser que lo hay. Volverá no a verlo, porque esto es cíclico. Bueno, ya, pero lo tenemos más que estudiado. Bueno, pero la hidrometalurgia y los procesos de cómo se, no la extracción de la tierra, sino cómo se producen luego los minerales en las últimas fases, no tiene nada que ver hace 30 años a lo que tenemos hoy en día. Y la riqueza que nosotros tenemos en nuestra tierra, por suerte, eso nos va a facilitar, yo creo que para muchísimo tiempo, muchísimos años. Entonces, el punto ese tan importante que tenemos de riqueza es la que tenemos que aprovechar para que volvamos a querer ser mineros. Y que y para que volver a querer ser minero tenemos que tener en cuenta... Pasa por la formación. Pasa por la formación porque estamos ya en una minería muy avanzada. Estamos en una minería que no es la minería de nuestros bisabuelos y nuestros abuelos, sino ya de una minería que requiere una tecnificación importante. Y por eso luchamos tanto por el diseño de tener un planta química dual para que se puedan formar, y que ya lo tenemos, que ya es una realidad, pero ya estamos trabajando para que al año siguiente tengamos el superior en este tema. Y va a estar, o sea, no es una promesa que... No, que va a estar. Va a estar independientemente de quien gobierne en Nerva. Yo lo voy a luchar desde mi trabajo, evidentemente. Quien esté en el gobierno pues tendrá que debería también luchar todo, claro, efectivamente. Entonces, el asunto, pues el tema de la formación es muy importante. Vale. Muy importante porque cuando nos hemos reunido con los empresarios detectamos de la misma forma que ya no solo la minería, sino que hay otras circunstancias de empresas que necesitan trabajadores y necesitan que estés cualificado, ¿no? Bueno, pues eso salió en prensa hace pocos días, que la Junta de Andalucía, a través de esa reunión, ya estaba comprometida a desarrollar estas cuestiones, porque cuando crece la minería, crecen también los sectores servicios. Y en ese sector servicio se va a tener que dotar, y lo que no podemos es ir tarde, porque ir tarde lo que supone es una falta de crecimiento. Por lo tanto, la formación es una primera necesidad para mantener que la gente de Nerva se quede a trabajar en Nerva. Pues será quizás una de las pocas áreas que se salven del condicionamiento de la deuda tan monstruosa que tiene este ayuntamiento, ¿no? Porque el resto prácticamente es que todo está condicionado a la deuda. Bueno, ¿cómo puede funcionar un ayuntamiento con una deuda de 12 millones de euros? Hay cuestiones que a través de del instituto, por ejemplo, se puede, nosotros estamos trabajando en esa línea, pero después habrá que regularizar esa deuda. ¿Eso cómo se regulariza? Pues traeremos a expertos, que ya tengo el compromiso de venir a hacer las cosas. Es como el balonmano. ¿Quién jugaba bien a balonmano? Nosotros teníamos un balonmano primitivo en Nerva, ¿no? Pero vinieron los del balonmano de Sevilla, vinieron a Nerva y nos enseñaron a jugar a balonmano de verdad. Hay que ponerlo en manos de expertos. Entonces, claro, la cuestión aquí es ver cómo ha funcionado cuando han tenido esos problemas, porque estos problemas existen en otros pueblos. Ya hemos contactado con estas personas y ellos son los que se han comprometido a venir a ver cómo se puede poner ¿Y en esa solución. ¿Y primeros contactos no le atizan a ustedes, no le adelantan cómo puede salir un ayuntamiento pequeño como este de esa deuda? Bueno, hay soluciones. Lo que te transmito es que hay soluciones y ahí sigues estando en la Nerva antigua. Tienes que empezar a pensar en la Nerva. Mi obligación es estar en la Nerva antigua, presente y la del futuro. En la Nerva nueva y en esa Nerva es la de la esperanza. Y en esa esperanza te digo que sí, pero no diría que no la esperanza tenemos... con esta mochila. Bueno, cuesta más trabajo. Bueno, pero hay métodos, hay expertos que saben cómo se hacen las cuestiones y se arreglan. Y desde ese arreglo, pues hay muchos aspectos a los que podremos acogernos y a los que podemos beneficiarnos, ¿no? Formaciones de empleo, que lo que nos hace falta es un centro homologado simplemente para poder desarrollarlo. Son unas inversiones tremendas, donde se puede decir, vamos a formar, el tejido empresarial que necesita ahora mismo esto, pues vamos a formar a esto. Y se invierten 400.000 euros en Nerva para esto. Entonces, esas cuestiones, todo irá llegando. Los proyectos es empezar, crear los cimientos sólidos y empezar a trabajar. Hablando de tejido empresarial, de nuevo todo está mirando hacia la mina, ¿no? Como antiguamente, no tengo más remedio que volver a que tener en algunos aspectos, ¿no? ¿Ustedes qué relación quieren
con Atalaya Mining, con la empresa. ¿Ustedes ven satisfactorio el convenio actual que tiene el Ayuntamiento de Nerva con la empresa? ¿Se podría mejorar? ¿Qué relación quieren ustedes con desde la Administración? Bueno, local? A eso que me dice, ya hemos estado hablando de turismo, que hay que dinamizar otro tipo de actividad económica en la zona, aparte de la mina, primero por darle riqueza a nuestro pueblo. Pero como te decía, la mina, que tiene un crecimiento exponencial muy importante, sí. Y que tiene futuro y muy importante, es el crecimiento de una zona minera en la que estamos ahora mismo, como te decía, va a tener una repercusión en el sector servicio. Y ese sector servicio también va a empezar a crecer. Por lo tanto, creo que el beneficio va a ser importante para todo el mundo. Ahora, las cuestiones de convenios, de que... hombre, yo creo que las relaciones... Nosotros estamos en una población, como decíamos el otro día, donde no tenemos la empresa en nuestro territorio, pero creo que muchas veces nos tragamos lo más feo, ¿no? Que es ese polvo de los vacíos de la mina, que bueno, que yo creo que a todos los nervios también les preocupa bastante, que habrá que estudiar en gran medida cómo nos afecta y cómo se puede minimizar ese impacto en la población. Eso es importante. Y bueno, la mina tiene que tener en cuenta pues a Nerva, puesto que pagamos una cuestión importante, ¿no?, a nivel de medio ambiente, ¿no?, con respecto a esto que estamos hablando. Yo creo que hablando se entiende la gente y siempre... Bueno, a mí siempre lo que me ha gustado y lo que me gustaba de aquella Nerva era que el staff de la mina se quedaba y vivía en Nerva. Eso me gustaba mucho, que hoy en día no. Yo creo que por ahí también esas relaciones al principio se podían hablar. Oye, quedaros en Nerva, vivir, sentir qué es lo que necesitan los nervenses, qué es lo que nos motiva a los nervenses. Esa relación del staff con la población es importante. Y ahí es donde empezamos a hacer pueblo de verdad. Empezamos a sentir las mismas cosas. En cualquier caso, ustedes optarían por renegociar esta relación, ¿no?, estos convenios que... Yo, mi actitud siempre, mi trabajo es las buenas relaciones con todo el mundo, en lo que yo pueda ayudar y en lo que nos puedan ayudar, pues obtener un beneficio, ¿no?, de mutuo acuerdo y de beneficio, por supuesto, de lo que estamos hablando, de beneficio para Nerva. Claro, se lo comento porque uno tiene la impresión en esta cuenca minera que, como hemos estado hablando, la mina bueno, va hacia arriba con una alza impresionante y los pueblos que deberían de ir casi que en consonancia, pues no lo están haciendo, ¿no? Ahí es lo que hablamos muchas veces, ese concepto de cuenca minera, ese concepto de cuenca minera de unión de todos los... Eso es divide y vencerá, ¿no?, de los reinos de Taifa y esas cuestiones no nos vienen bien, ¿no? Porque la unión de estar en un punto de hermanamiento en ese aspecto, pues también es importante, ¿no? Es importante. Y con el vertedero, ¿qué relación quieren ustedes mantener con la empresa? ¿Hacia dónde tenemos que ir en ese sentido? Pues con el vertedero, yo creo que todos los nervenses llevamos años sufriendo esta situación tan dramática desde el principio que se propuso unas 300.000 toneladas para Huelva, Sevilla y Cádiz, y que está escrito y con unas condiciones muy claras, y que yo creo que esto ya todo el mundo lo sabe, ¿no?, y que la gran barbaridad que se hizo en el 2008 con el silencio administrativo, que ahí se cambiaron todas las reglas del juego, y esa fue la gran condena, ¿no?, que hemos tenido, una ampliación de no sé cuántos años, no sé, 16 años, era una barbaridad, ¿no?, y se permitían residuos que no podían venir, en fin. Pues la administración del Partido Popular, tenemos que decir que, bueno, hace unos meses saca la enmienda, esta es la ley que aprueban por mayoría, de no permitir que entre ya ningún residuo internacional en este vertedero. Y después hay unas cuestiones claras que, después de muchos años de lucha, de mucho trabajo, de mucha presentada documentación desde el Partido Popular, ¿no?, esa exigencia de esto, tenemos que tener estos datos, tenéis que tener estos datos, pues esas cuestiones yo creo que dan su fruto. Y lo que yo me he encontrado en estas reuniones que he mantenido, pues es que la Junta de Andalucía detecta se le solicita una ampliación, se presentan unas documentaciones que parece que detectan algunas irregularidades, y ante esas irregularidades pues hacen unos estudios
y empiezan a ver que hay cosas que no hay llenado, que está sobrepasado, ¿no? Y bueno, y a la prensa me remito, ¿no? Aquí la cuestión es que si en un parking entran 200 coches, podemos meter 250. Entonces aquí nuestra historia es la legalidad, la transparencia y que la población tenga los datos de qué situación es real a la que tenemos, la que nos encontramos y cómo se va a ir produciendo ese cierre. Pero lo que a mí me han transmitido desde la administración es que vamos hacia el cierre definitivo de ese vertedero y que, como se decía en algunas otras reuniones... Pero sin edie, vamos al cierre, pero sin edie, ¿no? Bueno, sin edie en el aspecto de que las cuestiones es si el tema de la justicia también, o sea, si pones una denuncia y después los plazos que tengan... Sí, los plazos son... Los plazos que tengan, ya. ¿No? Pero bueno, esos son los derechos que tienen las empresas y los derechos que tienen las administraciones. Oiga, permítame, no, es que no me resisto a preguntarle esto y además estoy obligado a hacerlo. Además lo ha sacado usted en la reunión que ha mantenido con consejeros de la Junta de Andalucía y demás. Sinceramente, con la mano en el corazón, ¿a usted qué le parece que consejeros de la Junta de Andalucía se reúnan con usted sin tan siquiera ser todavía candidato del partido aquí en Nerva y no lo hagan con el alcalde de la localidad? Que le ha demandado incluso hasta en tres ocasiones reunirse con el representante del pueblo, ¿no?, para tratar este asunto. Bueno, yo creo que lo contó Lole, ¿no?, cuando vinieron a hablar... Sí, pero le pregunto a usted, que a mí no me... No sé, como ciudadano no lo veo normal. Bueno, no sé yo si como... En política esto es habitual. En política, bueno, cuando una persona tiene unas preguntas y unas inquietudes, yo antes de tomar una decisión quería saber cuál era el plan de juego y el diseño que había, ¿no? Entonces, yo quería saber y quería tener de primera mano qué es lo que yo me iba a encontrar. Si eso no lo estoy poniendo en duda. Pues, lo que me resulta chocante es que por la parte de las consejerías de la Junta de Andalucía no atiendan la demanda de un alcalde para sentarse con él y si lo hagan con una persona que ni tan siquiera era todavía candidato. Bueno, yo, es esa parte la que me sorprende. Usted está no en, sé, su justa medida para demandar todo eso, claro que sí. Yo lo que he hecho ha sido pedir y a mí me han recibido como ciudadano, me han recibido. Entonces, bueno, pues el hecho de por eso estamos aquí, ¿no? Bueno, vamos cerrando la entrevista. Rafael, ya hemos comentado prácticamente lo más importante de su programa electoral y en cualquier caso este es, y imagino que lo tendrán en la puerta de cada casa de la localidad, ¿no? Porque lo habrán repartido usted como estamos todos, ¿no? Los días de lluvia están fastidiando un poco, pero está el equipo de trabajo está ahora mismo en esta tarea, ¿no? Muy bien, pues terminando, porque ya Alexis me ha hecho las indicaciones, esa es su cámara y a un experto en audiovisuales como usted no hay que decirle mucho más que detrás de ella está todo el pueblo, bueno, pues deseando ver qué es lo que usted le puede ofrecer, aparte de lo que hemos comentado en esta media hora. En fin, que estamos en campaña electoral y que, como es perceptivo, tiene usted todos los derechos de pedir voto a la ciudadanía. Pues, nervenses y nervensas, ciudadanos, ciudadanas, amigos, amigas, este punto en el que nos encontramos a pocos días de las elecciones del domingo 28, donde tendremos que decidir con nuestro voto el futuro que queremos, tenemos que pensar en esa Nerva de la que hemos hablado Hipólito y yo hace un rato, esa Nerva posible, en una nueva manera de ilusión porque Nerva vuelva a tener luz, porque los jóvenes de nuestra tierra tengan expectativas, que tengan manera de vivir en Nerva y no tengan que marcharse, en tener un cambio real por las ganas que tenemos de que eso se produzca. Y al final, pues la decisión está en cuando se vota. Es una cuestión de decisión muy personal. Ahora mismo están en juego las cuestiones muy importantes como el desarrollo de nuestra localidad, de la mejora de las familias, de tener una puerta abierta, de oxigenar a Nerva y de que un cambio efectivo sea lo mejor en este momento para Nerva.
Por lo tanto, a la hora de votar, vota Rafael Prado porque, de hecho, es, yo lo tengo muy claro, cuáles son las soluciones a los problemas que nos encontramos y en mi caso, no voy a parar en ningún momento hasta que consigamos desarrollar este proyecto tan ambicioso, pero que lo vamos a conseguir. Por lo tanto, el día 28 debes de votar a la candidatura del Partido Popular en la que encabezo que mi nombre es Rafael Prado. Muchas gracias. Rafael Prado Pérez, candidato a la alcaldía de Nerva por el Partido Popular. Ha sido un placer, amigo, tenerle aquí. Le deseo lo mejor. Igualmente. Gracias, Rafa. Muchas gracias.